Acabamos de llegar a Coroch 7B, en busca de un nuevo sitio donde vivir. Según nuestra base de datos, en este planeta hubo vida existente anterior. Como podemos observar, hemos encontrado diferentes edificios abandonados de la civilización que poblaba este planeta, pero hasta lo que conocemos ahora, el campo magnético desapareció. No conocemos el motivo exactamente, y los rayos de sol incidieron directamente a la superficie y eliminaron cualquier posibilidad de vida. Así que ahora vamos a calcular si es posible devolver el campo magnético a este planeta y así restaurar la vida en unos años. Vale, entonces necesitamos calcular la velocidad que debe de girar el núcleo de Coroch 7b para generar el campo magnético y evitar que los rayos de sol incidan directamente sobre la superficie. Por tanto, para ello vamos a gastar la fórmula básica del campo del magnetismo, que es la fuerza magnética es igual a la constante magnética por el número de polos norte y sur, que tenemos uno en cada uno, entre el radio del planeta al cuadrado. Aaron, ¿cuál era la constante magnética? 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 newton partido amperio al cuadrado. Vale. ¿Y el radio de Coroch 7b lo tienes apuntado? Sí, según la base de datos, 10 a la 6 metros. 10 a la 6 metros, vale, genial. Y entonces, para averiguar la velocidad, vamos a igualar esta fuerza a la fuerza de Lorentz, que es igual a la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. ¿Cuál es el campo magnético que necesitamos conseguir, Aaron? 0,4 microteslas. 0,4 microteslas, que esos serían 4 por 10 a la menos 5 teslas. Vale, perfecto. Despejamos la fórmula y quedaría que la velocidad es igual a la constante magnética por los polos partido el radio al cuadrado por la carga. ¿Y cuál es la carga elemental, Aaron? Que se me ha olvidado. 1,6 por 10 a la menos 19. Vale, gracias. Por el campo magnético que necesitamos conseguir. ¿Y cuánto daría esto? Daría un total de 15.625 metros por segundo. Vale, necesitamos conseguir una velocidad en el núcleo de las partículas de 15.625 metros por segundo al cuadrado. Yoda, ¿nos ayudas? Perfecto. Ahora volveremos dentro de unos años para comprobar si nuestro experimento ha tenido resultado. Esperemos que sirva de algo y podamos crear más vida aquí. Vámonos.